Amigos, ¿qué tal? Con el gusto, el placer de siempre, de todos los días, los saludo cordialmente a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de Tribuna Deportiva. Este programa que se origina en la bella, la internacional, la coqueta ciudad de Tijuana, Baja California, aquí donde inicia la patria mexicana. Los saludo con gusto a los amigos que están en los diferentes sistemas de cable en la ciudad. En, bueno, vamos, en todo el estado. La gente que está en Tijuana, en Ensenada, en Tecate, Rosarito, Mexicano, los amigos de radio a través de La Tremenda 1030 AM y los amigos que están a través de la internet en www.psntv.info. Tenemos mucho para platicar. Lo que está pasando, amigos, es día martes es día hablar de béisbol, qué está pasando en los playoffs de la Liga Mexicana del de Pacífico, el camino que lleva a la serie de El Caribe que este año es en Puerto Rico. Ya le diremos cómo está la situación, series empatadas, pero ¿qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Bueno, lo vamos a platicar, por supuesto. También qué está pasando en el entorno de la próxima temporada de la Liga Mexicana de verano en el béisbol de grandes ligas, los movimientos que se han hecho, cómo está la situación, algunos ajustes que comienzan a hacer algunos equipos, inclusive los padres que siguen firmando peloteros, algunos ya con contratos de ligas menores invitados. A su campamento en Peoria, Arizona. En fin, el béisbol local. ¿Qué pasó el fin de semana? Esto y mucho más. Y para platicarlo lo que mejor que con mi buen amigo, el licenciado Amabono Briceño. Licenciado, un gusto saludar. Hola, oh, gusto para mí, René. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un martes 13 muy cargado de información, como ya bien lo señaló René. Tendremos lo más interesante del Pacífico. Eh, las jornadas de, del béisbol amateur pues el domingo se suspendieron en la liga municipal, en la amateur hubo actividad pero muy poca, pero sí del sábado hubo cosas muy interesantes y bueno pues este la verdad que eh, lo que se roba todo el, el comentario es el momento que están viviendo los equipos en el Pacífico Relé, que las series están muy parejas, ha habido grandes entradas el público está respondiendo porque se está viendo un béisbol de calidad, aunque algunos eh, pitchers, sobre todo los tomateros, no han respondido. El, 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 el pitch abridor de, de Culiacán ha fallado, René. Bueno, y a Mexicali en uno también le falló al relevo, en el primer juego, cuando dejaron ir esa ventaja tan grande que tenían de siete carras por una. Y que terminan perdiendo 8 por 7. Sí, ese es increíble. Ha sido muy criticado el manager Juan Gabriel Castro. como pierdes una ventaja de 7 de anotaciones. Y bueno, ahí estamos viendo en, en nuestro monitor el juego de los Charros contra los Yaquis. Y, y bueno, pues en el Estadio Panamericano, unas entradas, la verdad, este fabulosas. Aunque me estaba platicando Navarrito, que fueron a una gira por allá por Nayaridi y, y Jalisco, que ellos fueron. Antes de, de entrar a esta, a esta etapa, a la semifinal, René, uh -huh. Este, pero ya eran playoff, y que ellos fueron y que las la filas eran grandísimas, enormes, en las taquillas, pero muy pocas taquillas, y se tuvieron que ir, no, no pudieron entrar. Caray, sería lamentable ver Como pocas, que falta de personal o de, o de visión para atender a tanta gente que quiere, quiere ver béisbol. Como ¿no? que están pagando el noviciado, la gente ¿Sí? de... de... Los charros. Eso es, René, eso es, mira qué gran jugada en Home. Tremenda jugada. Porque, digo, deben de estar preparados sabiendo que han tenido buenas entradas toda la temporada. Entonces, para un playoff siempre las entradas van a mejorar todavía. Entonces, digo, están las series de campeonato, un equipo que está enrachado que apenas le acaban de cortar su racha de cinco victorias seguidas en playoff. Sí, este, pues eh, en los peloteros hacen el trabajo ahí del terreno, pero también los. Los de pantalón largo tienen pues, que estar este, en la jugada, en lo administrativo, en lo, lo, lo logística. Y bueno, pues eh, los dos equipos visitantes sacaron eh, divisiones muy valiosas, René. Sí, indiscutiblemente. Eh, sobre todo para el conjunto de los yaquis de Ciudad Obregón, que eh, se vio superado en el primer partido también por un marcador muy apretado de seis carreras por cinco. Y bueno, ahora la serie ya se empata y van a Ciudad Obregón. Sí, regresa a la casa, estos equipos Mexicali y Obregón eh, está brillando mucho por los Yaquis, eh, Carlos el Chapis Valencia, está bateando tremendamente, muy oportuno, empujando carreras, conectando cuadrangulares, y, y bueno, pues eh, Jalisco, que acaba de perder su racha, pues este, es un equipo muy peligroso, ¿no? Porque, porque es, es un equipo muy balanceado que pues eh, destaca mucho Manny Rodríguez, Jafé Amador, el Mosco Arredondo, los relevos de Mario Mendoza, los americanos que le han salido muy buenos a, a Juan Navarrete, así que está, está, la, la serie muy, este, muy atractivas, pues sí, en el caso de, de Mexicali, pues se traen un line-up, pero pues de espanto tremendo, es muy fuerte. Fíjate que yo veo cuatro equipos bien balanceados, eh, y, y digo, ahí, veo, está Chappies, ahí está el chapis, ahí está el chapis el, el swing que hace. Tremendo. No, no, es, es, está en su momento conectando cuadrangulares, como él las saca, pero... Con... ¿Y qué bonito se ve el parque, sabiendo que no es un parque de pelota, que es un parque de atletismo, el de los charros? Se ven bonitas las tomas que se hacen abiertas del estadio, ¿no? Como que hicieron el trabajo excelente para dejarlo acondicionado para béisbol. Sí, sí, la verdad que ha sido un gran año para... ...para esta organización, es, en su primera intervención en el Pacífico... ...es el señor Armando Navarro y, y la gente que llegó de Guasave... ...hay que darle mucho crédito al chino Gabriel Lowe... A, ...a la gente que, que trabajó con, con los algodoneros. Y, y bueno, pues este, se han de preguntar la, la, las gentes pues, que, que gustan de este tipo de béisbol tan fuerte, invernal... ...por qué, por qué, y ahí están felicitando a Manny Rodríguez que pues conecta cuadrangulares, empuja de carreras, tiene muy buen guante. Y, y es, el, es el duelo entre el Chapis y Manny Rodríguez ¿eh? Totalmente. Eh, eh, te decía, eh, ¿por qué este equipo, que ahora está en Guadalajara, no, no, no tenía tanto atractivo en Guasave? Híjole, no sé si sea La Plaza o no, digo, hay que recordar que la... compañía que transmite... ¿Qué factores influyen? Y, y tú dices La Plaza, ¿ok? Claro que tiene mucho de importancia y en la además, plaza. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la, la empresa que transmite los juegos, su base está en Guadalajara. La, la, el sistema por cable. El ¿no? sistema de cable que transmite los juegos está en Guadalajara. Ese puede ser un factor determinante de que ahora tengan el béisbol allá y le den una mayor difusión a los charros y no como lo merecían cuando estaban en Guasave Que siempre consideré yo al equipo de Guasave como uno de los que tiene la mejor base mexicana. No, el y, equipo de y, y lo es, lo es, ¿no? Eh, sin subestimar a, la, a las ciudades, pues, Wasabi es una, una ciudad pequeña, pero tal vez los jugadores con tantos años que ya habían tenido pues un cambio de plaza, pues siempre los cambios son buenos, una ciudad diferente, un público nuevo, eh, los han arropado de manera fabulosa y están jugando extraordinario los charros. ¿no? Ahora, regresan a Obregón, Eddie Díaz, cuidado Eddie Díaz, puede ser la diferencia. No le dan mucha importancia a los manejadores aquí en México. No, pero yo creo que es fundamental el trabajo que hacen cada uno de ellos. Sin duda. Digo, eh. Vemos eh, eh, el caso, por ejemplo, de Eddie Díaz eh, en Ciudad Obregón. Llegó en un momento en que había crisis en el equipo. Los triunfos no llegaban. En la recta final, algunos jugadores fueron separados del club por X motivo. Pero eh, ahí están los resultados. Me haz de, haz de, de cuenta como, como un guión así que dice, no, pues el barco se estaba hundiendo y ocuparon de un buen capitán, ¿no? Exacto. Y entonces movió el, el timón de manera correcta y este pues es un líder, es un líder Eddie Díaz que va a estar aquí con los toros. Y en el caso de Juan Gabriel Castro, ahí va, ahí va madurando. Eh, fue muy criticado con ese juego que, que le sacaron. Eh. Si no, Mexicali tuviera dos, dos juegos en la bolsa, ¿eh? Sí, y la verdad, yo esa, esa ventaja cuando empecé a ver esa séptima entrada y que Pichel que traía era Pichel que le daban un palo. Que fallaban fallaba, ¿no? Y, fallaba. y muy descontrolados. Dije yo, ay caray, este se le complicó finalmente. Yo la verdad no pensé que fueran a perder una ventaja de 7-1. ¿Para ti quién sería el culpable de esa derrota tan dolorosa? Híjole, pues es que literalmente había estado en el partido porque el, el relevo falló, pero... Este, Indiscutiblemente que se le carga al manager el resultado porque pero porque es el responsable es el responsable ¿eh? de, 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 del juego ese que hace los movimientos los cambios pero ninguno le falló ninguno le salió porque pise el que traía pise que recibían con batazo sí exactamente las bueno. bases por bolas que dieron fueron bolerísimos ese día los pise ya ese, a esa altura del juego no pues eh, los peloteros de, de Mexicali su orden al alba está muy explosivo los extranjeros aportan la fuerza el jardinero Sapler, ...o a veces lo meten de designado... Pues está tremendo... ...mira el béisbol que está jugando... ...Ali Solís... ...esta es una atrapada de grandes ligas... No, ...es un no, lance... No. Esa es ...sensacional eh... De... ...totalmente... ...de esas jugadas... ...y Solís es de Mexicali... ...es originario de Mexicali... Es, es originario ¿no? de Mexicali. Sí, sí. ...y la gente... ...la gente bueno pues es... Es el, ...es el equipo que tenemos... ...que nos representa a Baja California ¿no?... ...y hay muchos aficionados... ...que se van a descolgar... ...para la capital del estado porque... Afortunadamente va a haber buen clima, ¿no? Hay buen clima. Ya checamos el clima. Hoy hay descanso en la liga, así que van a jugar miércoles, jueves y viernes en la capital del estado. Bueno, pues se va a llenar el parque ahí, este, lo que antes se le conocía como el nido. Eh, la verdad que, este, los mexicanos están fajados de los Águilas. Eh, me gusta mucho el desempeño de del catcher Carrillo, de Walter Ibarra, Gil Velázquez se está bateando muy bien, fue el campeón bateador mexicoamericano y, y bueno pues este Horacio Ramírez tiró un gran juego para apuntarse a la victoria y las derrotas para, para en este caso para Arno León que había tirado bien, está Chevali la mascota de los Águilas y de los refuerzos en este caso Juan Pablo Gramas ha tenido dos aperturas, una contra Moches y otra contra el caso de Mexical, mira el encontronazo ahí de Carrillo con más León. Esto fue en el primer partido. Eh, no soltó la bola nunca, Carrillo que es de Tijuana, es aquí jugó en la Liga Guaycura, y pues el golpe fue tremendo porque pues eh, el, el corredor no, trae le, todo. le llegó un tren, un tren bala, ¿no? Exactamente. Y bueno, o sea, John Lindsey Los Tamales, ¿no? <laughs> exactamente. Pues, eh, mucha gente también este, dice: Bueno, pues yo creo yo que gana Culiacán porque trae muchos tijuanenses ahí. Sí. Ahora estamos hablando de Oscar Robles, de Ismael Salas, que es de Rosarito. Eh, gran jugador, Ismael, una El gran manager. campaña. Desde luego, Benji Hill, eh, que lo vemos con, con muchos kilos. Lo, lo vemos este muy, muy recuperado, muy robusto. Mira, clase de, de swing de Saple. Y. Eh, y luego está el buzo Guzmán de Coach, Don El Cañedo. Oye, por cierto, que se, se lastimó, no sé si te enteraste, René, de que el chango, la mascota de los toros... Ah, caray, no tú, me enteré. Pues ya ves que hace su, su rutina esa que se tira ahí desde la grada... Sí, 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 cómo no. ...del tercer piso, no sé, qué viene así en un, como en una, una cadena, ¿no?, de gente pues se les zafó la rodilla y va a ocupar cirugía. ¿No te acuerdas que el, el pasado programa una persona preguntaba Sí, nos hablaba que si iban a estar aquí en el que, chango, que es, el polio, ajá, que si sí. le preguntaban a, a Jorge Campillo que si sí, qué planes había para, para este chango y al día siguiente se se lastimó. Sí, yo yo ese día para las toritas, ¿no? sí, 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 exacto, sí para para hacer la para ¿no? sí, sí, de del chequeo, ¿no? Del casting. Pues está muy buena la pelota. La verdad, este, vamos a ver ¿Qué puede hacer Charros en Obregón? Y en este caso, tomateros, porque este los, los equipos, los home team, pues van a ser apoyados por, por sus fanáticos, va a haber unos entradones, me gustaría que alguien nos invitara para allá. ¡Oh, hombre, a, a Mexicali, ah. esa gente del plato de oro que, que, iban a hacer un tour para allá con, con Amador, con el Arturo Espinosa. muchas, muchas este, promesas y pues Saludos, porque nos deben de estar ah, viendo. Ah, sí, no, pues acaban de festejar su campeonato. El martes pasado, justamente, con Casa Llena, ¿eh? No, casa pues, llena. fue el jueves. Fue, ¿Fue el jueves, el jueves, jueves, jueves sí. cierto, el jueves. Te Casa Llena. No, pues no era para menos, pues se coronaron en Rosarito, estos piolines, traen un equipón, traen a Navarrito de manager, y, y además, Navarrito es el brujo mayor, porque hace unas pócimas de que le alivia los brazos a los lanzadores ¿eh? y las rodillas a los jugadores de cuadro y navarrito y está vigente amigos jugando y lo que la gente no se le olvida todavía es el triple que conectó allá en, en Rosarito no no está está en un video sí, y, mí... y dicen que no fue con Ron porque por qué este motivo pero a mí me lo contaron pero yo, yo lo comprobé mira ahí está ahí está el chango y en, en esa gira en esa serie allá en Culiacán pues este Salió muy seriamente lesionado. Vamos a ver que, que haga su recuperación para que pueda estar aquí. Está a tiempo para para cuando venga ya aquí la temporada con los, con los dos. Por cierto, el el imparable que vino siendo el, el, el hit del Gane, que dejó tendido a Mexicali, fue de Russell Bryan. ¿no? De Russell bryant pues eh, ya Mexicali ya no lo quiso en las últimas, la, la bueno, la temporada esta y la pasada. Pero dicen que para que la cuña apriete pues del mismo palo, ¿no? Claro, no, llegó, falla, y, no falla, esa máxima. Y les conectó el batazo justamente que le dio el triunfo a los tomateros de Culiacán. Está y muy bueno. No está, está muy buena la serie, René. Este, yo la verdad, este, qué envidia para la gente que va a ir aquí de, de Tijuana, va, va, se va a descolgar mucha gente, de Ensenada, de allá de San Quintín, de, uy, de San Luis va a estar mucha gente ahí pues cerquita. Va a venir mucha gente de Hermosillo. Es como yo me digo, ¿por qué no ampliarle las gradas al nido? No, oh, deja tú las gradas, que arreglen el, el terreno. El, el, ¿no? el, el infield. Sí, la verdad que. Deja mucho que, que, que desear. ¿eh? Un terreno de juego que fue sede de una serie del Caribe, que se presumió como lo máximo, deja mucho que desear. Sí, no sé, ¿no? Yo no sé qué, qué le pasa a Dio Murillo ahí, que no le pone atención. Entonces pues es. Una parte muy importante de lo que es sí. el espectáculo. Y ahí ¿no? no voy a aceptar el pretexto. Por ejemplo, sí, aquí verdad. en Tijuana, en el estadio de fútbol, se dice por qué no hay pasto natural. Bueno, lo que pasa es que la zona en la que está el estadio, en su momento allí era una laguna y había un hipopótamo. Ah, okay, es okay. que Esa zona está contaminada y por eso no se da el césped natural. ¿Sí? Por qué eso curioso, le metieron ¿eh? el pasto eh, artificial. Ya ve usted cómo... En ciertas partes el césped natural no se dio, por más que lo intentaron. Y, y ahorita que estás mencionando Cali, lo... pues digo, no, no, pues es que ahí parece que, que que acabas de llegar allá a Marte o a la Luna. ¿no? Hay, <laughs> hay unos este espacios de de césped que pero que hay pura tierra. Sí, sí. Bueno, tenemos pausa. Regreso en breve. No se vaya. Vamos a ir platicando de béisbol. El béisbol del Pacífico, los movimientos que se están dando en las grandes ligas, los toros que abrieron. ¿eh? ¿Qué hay de los toros? ¿Qué novedades? Abrieron campamento para novatos. Vamos a ver ah, los nombres de los interesante, novatos. interesante, vamos, vamos y a platicar entonces. La pretemporada en Tucson. Perfecto, está interesante. Vamos a regreso en breve. Les habla Mario Ismael Moreno Gil, el indio Benora, para invitarles a la conferencia magistral Situación Socioeconómica y Política de México, que impartirá el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día viernes 16 de este mes en el Salón Social Eneris de Otay Constituyentes, frente al Hotel Bugambilias, Avenida Centro Comercial 17201, iniciando a las 9.30 de la mañana. Será un honor para mí atender. En compañía de Andrés Manuel y su interesante conferencia. Viernes 16, 9.30 de la mañana, Salón Eneris, Otai Constituyentes. Los esperamos. ¡Atención! ¡Mucha atención! Vámonos de viaje en Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril. Nueve días de viaje en autobús de primerísima clase, a través de la península de Baja California. De Tijuana a Los Cabos, visitando lugares como San Quintín, Cataviña, Guerrero Negro, San Ignacio, Mulegé, Loreto, Santa Rosalía, La Paz y Los Cabos. Para mayores informes, llamar a Dorina Geraldo al teléfono 681-9069. Vámonos de viaje. El Instituto Mexicano de una escuela afiliada a la Federación Mexicana de Taekwondo, te invita a practicar esta disciplina en cualquiera de nuestras 14 ubicaciones en Tijuana. Una muy cerca de ti. Colegiaturas fijas de 299 pesos. Inscripción completamente gratis. Contamos con las mejores instalaciones, maestros certificados. Y están al pendiente de la enseñanza con la mejor calidez humana... ...y el desarrollo formativo e integral de tus hijos... ...porque con Mupal Juan, el Taekwondo es para todos. El Instituto de Gastronomía de Baja California... ...informa que en apoyo a la economía familiar... Los alumnos de nuevo ingreso no pagarán la inscripción. Escuchó bien, no hay pago de inscripciones. Estudie la licenciatura en gastronomía. Único requisito, secundaria completa. Contamos con talleres entre semana y sábados por las mañanas. Somos su mejor opción. Estudie Chef Internacional en un ambiente familiar y con cómodas mensualidades. Estamos ubicados en Calle Brasil 9130, Colonia Cacho, 634-0246. 634-0246. Ya no pierda tiempo y estudie con nosotros. Instituto de Gastronomía de Baja California, Brasil 9130, Colonia Cacho, 634-0246. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Tabuada esquina Diego Rivera. Boulevard Cautemoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres. Ya estamos de regreso en Tribuna eh, Deportiva, ¿buena la serie de playoff? Sí, no, claro, no, sí, sin duda, muy interesante, eh, gran béisbol, eh, están respondiendo a las expectativas ¿Cómo se eh, ve el panorama, como lo ves, rumbo a la serie del Caribe? Pues, eh, antes de que empezaran esas series, van dos partidos, eh, los favoritos que dio la gente, por unanimidad, así, por... No amplio, pero, pero sí de que eran claros favoritos, marcados favoritos, charros y tomateros. Ahora los visitantes salieron respondores porque Mexicali ha bateado. El Pichero de Culiacán no ha respondido. Y, y en la otra serie, los Yaquis es, es, están este cerca con Jalisco que pues que se esperaba que Jalisco aprovechara su, su estadía en casa, la localía. Y, y los apabullara ¿no? y no no fue así este ahora Obregón trae, trae bueno el line out, no ha bateado Junies que Sánchez que es uno de los refuerzos, ha fallado ahí en, en ese tipo eh, la directiva de Obregón en, en la cuestión de los refuerzos porque no sé si tú has escuchado que haya destacado José Guadalupe Chávez que fue el, prim, el refuerzo de, de la primera ronda no, 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 lo, no lo he escuchado que ayer está... inclusive me decía una persona que cómo era posible que Culiacán tuviera la banca Russell Bryan por ejemplo sí, porque pues es un bar de poder, pero, pero, este tienen a Corey Aldrich, que es el designado que no ha bateado y lo sigue manteniendo este Benji Hill, como sostuvo mucho Oscar Robles, porque es la confianza que, que a veces los managers en momentos importantes. exacto, hay porque que saben darle. que van a reaccionar y que van a responder, y, y Oscar este lo hizo así en varios partidos y bueno pues lo ha estado alineando. Y en el caso de Corey Aldrich pues es diferente porque es un extranjero que tiene que ser la fuerza del equipo y además ganan mucho dinero. ¿eh? Este algo que te iba a comentar, René, que se me ha escapado, pero este Obregón. Ah, ok, ya, ya me acordé. Fíjate, el juego de. Eh, de anoche que, que ganó Yaquis, el triunfo fue para Matías Carrillo, el hijo de Matías, que ha estado. Lanzando muy bien en, en cuestiones de, de relevitos intermedios y eso. Este muchacho tiró aquí en la Liga mature fíjate. Ah, mira. No, no hace mucho tiempo. No no, no andaba muy bien del brazo, recuperándose y, eso, y jugó con el equipo de los buchaneros. Con el Morrin Ramírez, eh, con varios jugadores. Ahí el Malito Peña, lo traía el Buda Peña. Ese equipo muy fuerte. Y, y nos tocó que nos, que nos lanzara Matías Carrillo. Y ahora está muy bien del brazo y lo está haciendo... Lo está usando mucho este, Eddie Díaz, situacional, ¿no? Bueno, y dejamos ese béisbol, muy bueno, para hablar del béisbol mexicano, los Toros abrieron un campamento para novatos el día de hoy, se presentaron algunos de ellos que estuvieron pues en, en las ligas de, no, de novatos que hay en México, y se presentaron, te voy a dar los nombres, eh, estuvieron allí Jesús Cerda, Socorro. Jonathan Aranda. Ok, son jugadores de cuadro. Juan Kirk, catcher. Juan Carlos Palacios y Héctor Urbalejo. Héctor Urbalejo Cacher, y ahí mencionan a... Trinidad Robles es quien comandó la actividad de la práctica. Ok, Trinidad Y los trainers fueron Víctor Durán y Roberto García. Te voy a mencionar el caso de del Palacio. ¿Por qué? Porque es un jovencito que el sábado me tocó verlo jugar. Pues casi de hecho me la pasé en ese partido. Era el juego de desempate de los Cardenales. Que es de las Ligas Pequeñas de la Municipal y el cardenales de la Liga Amateur. El juego es quedó por una carrera de diferencia a favor del de equipo de la Amateur. Pero del Palacio, que es un prospecto de los toros, eh, las veces que fue a batear empujó carreras. Yo fácil le vi cuatro hits y unas cuatro o cinco carreras producidas. El, el equipo de Milo Peña que perdió, dejó las bases llenas cuando. Palacio conector imparable porque le trajeron un zurdo, zurdito Rodríguez y le pegó de hit. Y entonces eh, jalaron por César Castro que estaba en las paradas cortas este jovencito y dominó al, al siguiente bateador con un elevado al, al cuadro. Ahí se terminó el partido. Un partido eh, pues, eh, que finalmente al último fue muy emocionante. Y del Palacio es de los jovencitos que reportaron a este, a este campamento. Que, que la mayoría de los eh, clubes, las organizaciones, los hacen cuando tienen a sus prospectos de la región. Al rato se van a integrar los de Ensenada, van a venir los de, eh, de otros estados, de Culiacán, de Sinaloa. Y Pero los muchachitos aquí locales, pues qué bueno que ya le están agarrando tiempo al tiempo. Y sí son prospectos, ¿no? Este Cerda juega cuadro, lo mandaron allá a Tecuala. Aranda fue a la academia. Aranda lo, lo vi jugar el sábado, fíjate. Eh, pero él en la, en la juvenil él juega con los, con los bravos y Kir que, que, eh, me dijeron que tenía una lesión en la academia ojalá que esté recuperado, Urbalejo juega con eh, los sosteneros los sábados y los domingos juegan con los mayos eh, pues son los muchachos que han destacado y del Palacio, ¿no? el que se le conoce como Cochelo y Trini Trini Robles que ya, ya tiene la temporada anterior Trabajando en Liga, Liga Norte, lo mandaron al Noroeste junto con el, el Huevo Romo, y Héctor Hurtado. Y, y ya se... Como él, él radica aquí, ya se integró y pues, qué bueno que están trabajando. Pero las noticias buenas de los toros es que ya se concretó, René, lo de la pretemporada en Arizona. Sí, una, una buena pretemporada porque van a un campo de ligas menores, pero... Pues eh, lo recordamos perfectamente. Yo recuerdo que en ese parque se lesionó Carlos Hernández sí, en el parque sí, eléctrico. Sí. Aquella lesión del tendón de Aquiles fue en ese parque, el parque eléctrico que por mucho tiempo fue la casa en pretemporada de los Diamondbacks y de los Medias Blancas de Chicago. Y a unas cuadras está el otro parque donde juega eh, los Rockies de Colorado. Allí van a estar. Cuatro equipos de Liga Mexicana, los toros de Tijuana, van a estar los Tigres, va a estar la Campeche y el otro se me escapa, aparte pues de el a es el águila. El águila de Veracruz. Veracruz ¿no? Pues por donde le veas, René, tiene muchas ventajas este, eh, hacer una pretemporada en, en un campamento de, de grandes ligas, porque vas a, aparte que, que vas a jugar contra los, los equipos que, que ya mencionaste de Liga Mexicana, que no, lo, no los ves aquí. Eh, porque juegas contra equipos amateurs o de la Liga Norte, y no es lo mismo, ¿no? Porque así puedes, este, a la hora de, de definir tu roster, pues es que hay que enfrentarlos contra equipos, no. incluso de ligas menores. Va a haber oportunidad ¿no? de jugar con los equipos de ligas menores. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya lo decía aquí el, el martes pasado Jorge Campillo, ¿no? Van a tener un programa tipo grandes ligas y va a ser muy competido los puestos, no solamente para la base nacional, sino para los extranjeros, ¿no? y además la oportunidad de poder ver algunos jugadores ahí mismo no de ligas menores que luego pues los cortan pues es todos se aprovechan, todo, todo hay que se aprovechar, aprovecharlo ¿no? y, y incluso peloteros invitados y, y bueno pues este eh, de llegar a probarse la situación de los este de los peloteros de doble nacionalidad pues llegan ahí mucho México americano, ¿no? que que reside por ahí, por la región de Arizona, juegan muy bien. ¿eh? Decirle a la gente para que luego preguntarán, pero van a jugar todos en un solo parque. Los campamentos de entrenamiento, por ejemplo, este parque eléctrico tienen una, un campamento de entrenamiento, tienen otros parques ahí mismo adentro para poder jugar otros ah, partidos. Sí, es que los complejos son muy grandes, hay muchos campos. ¿no? Muchos. Por hay? ejemplo, ¿Te puede conoces? estar jugando eh, toros con la sucursal AAA de los Rockies o la A y en otro complejo deportivo puede estar jugando... El águila de Veracruz con los Tigres y en fin. Y, y, el, y el trabajo de los equipos de grandes ligas no se interrumpe, porque tienen campos para minicampitos para lanzadores, para que toquen la bola, para los infield y practiquen jugadas doble play, jaulas de bateo por todos lados, este, los club house de primer nivel, no extraordinario, ¿no? extraordinario. Por eso mucha gente va a lo que es la Liga del Cactus. Así es, oye amor hablando de la Liga del Cactus, los padres firmaron a José Valverde. Ah, qué interesante, este Valverde este, se había retirado. ¿eh? Pues jugó el año pasado todavía para los Mets. Recuerdo a Valverde cuando empezó a usar lentes. ¿Te acuerdas que puso sí, lentes? Sí, no. este, Me tocó verlo en Houston, en, en los Mets, ¿no? Que, que tuvo momentos muy buenos, Valverde. Era un pitcher este, dominante, un cerrador, que fue a la baja por, eh, no sé, se puso a veces temperamental, a lo mejor tuvo problemas en, en el brazo. Pero si, si los padres o cualquier equipo elige a un pelotero, es porque ya lo observaron antes. O sea, no, no van a, a ciegas, a, sino que ya, ya lo checaron los scouts. ¿sí? Están trabajando mucho los padres, forzando todas las áreas, ¿no? Y no les cuida nada, porque luego estos pitchers que ya son veteranos, todo, eh, llegan de invitados y hacen el equipo grande y se quedan. No, no te llevas sorpresas, te llevas sorpresas, este. De, de un lado. De manera positiva, porque sale un este león rasurado y, y otra ¿no? de gente que hace muy buen entrenamiento y no se queda. Hace recordar el caso de, de Adana Mezcua que tuvo un entrenamiento extraordinario de Glenn Hoover y no, van para triple A, triple A, sí. porque así son las cosas. Bueno, Mayor. me comentaba eh, justamente eh, César Crosway, ¿cómo quedaría la rotación de picheo abridor de los toros? Para la temporada. Ah, se reportó Crossway. Sí. De, bueno, pues dependiendo de este de las gentes que ya sean las los que estén ya definidos, pero de entrada, pues José Contreras y Walter Silva para los Juegos Inaugurales, que por cierto va a ser temprano allá en el Parque A Fray las 12 Nalo, del día. ¿Verdad? Allá en México, en el Parque este, Frainado, que eh, es un parque amateur, pero que le van, van a hacer arreglos para que sea un parque pues decente para, para béisbol de liga mexicana eh, te digo eh, y ya depende del extranjero que que escojan eh, si es que está Ramón Ortiz todavía en los planes pero este eh, los Toros están a punto ya de dar noticias de, de peloteros que ya van a van a van a nombrar que ya están contratados van a ser sorpresas seguramente sí, muy agradables, este, se, según esto de mucho cartel eh, y pues eso, eso me me llama mucho la atención, me gusta, ¿por qué? Porque los toros están armando bien. Así, así me dijeron allá en los campos los hermanos, eh, son dos hermanos de Obregón, aquí los anoté, eh, unos muchachos que me dijeron: Los toros están armando bien, Martín y Gerardo Pérez. Ellos me abordaron ahí en la cuestión del listón que cortaron el, en el hacedero de los Masters y dice que siguen tribuna deportiva, que los comentarios están buenos. Y que si podía preguntar, ¿qué hay de nuevo de la Liga Obrera? Me dijo que si Meño Carrillo, que por qué tiene olvidado a la Liga Obrera, que si por qué no hay esa difusión para la Liga Obrera. Meño, pues dino nada más qué está pasando. Y con gusto aquí, sabes que en Tribuna Deportiva tienes puertas abiertas para informar. Es que nosotros somos la voz del de, de, de deportista del de béisbol aficionado. Así es. Por eso vamos a los campos allá donde la gente nos expresa sus inquietudes. Por cierto, le pusimos falta al profe Calvillo. Ah, bueno, sí, los, falta. sí lo extrañaron ahí el sábado. Se ¿no? le extrañó. Voy a pausa. Y había pastel, profe. Había pastel, profe. Le tengo noticias. No, hay que multarlo, hay que multarlo, sí. <laughs> pausa. Regreso en breve justamente para hablar del béisbol local. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, con tu pago contribuyes a que el ayuntamiento realice acciones que nos benefician a todos, como la inversión de más de 20 millones de pesos para la creación de un tercer carril en la vía rápida Oriente, con la que miles de tijuanenses se verán beneficiados todos los días. Nuestra ciudad merece el esfuerzo, Ayuntamiento de Tijuana. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio el Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad de los trabajos y los mejores precios. Para que estés tranquilo, Autoservicio el Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia, en Tijuana. Autoservicio el Indio, más de 45 años nos respaldan. por casarse o desea celebrar algún tipo de evento, un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contando con cuatro amplios salones con capacidades de 50 a 500 personas, usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con amplio estacionamiento, excelente ubicación a solo cuatro cuadras de la línea internacional. José Gorostiza, número 1209-B, zona río. Teléfonos 683-2996 y 684-2088. En Salón de Alba la política es no cobrar descorche, lo cual le dará un gran ahorro. Deje que Salón de Alba esté a su lado. Centro Médicos en al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolao, Prenupciales, Diabéticos y Perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médicos en La tiene 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Ya estamos de regreso en Tribuna Deportiva. Ya estamos de regreso en Tribuna Deportiva. Saludamos a Marta Urueta que nos está sintonizando como siempre, como tradicionalmente lo hace. Muchísimas gracias. Un saludo para Marta y este, esperamos tener noticias de los tucanes en lo que son los playoffs de la liga en Bernal Veracruzana. Por allá también está destacando. Con los queseros de la cuenca, eh, que es dirigido por Houston Jiménez, el novato Joseph Hurtado, pero allá también anda Román Rivas con los gallos de Ciudad Mendoza, o sea, peloteros de aquí de la región, que pues eh, tienen buenos momentos, buenos números, buenos este eh, desempeño allá en ese béisbol que pues después de, del béisbol del Pacífico, pues es la liga más fuerte, ¿no? la liga fuerte, ¿no? Y muchos veteranos también jugando por allá en Veracruz. Sí, sí, por supuesto, y entre eh, mexicanos y extranjeros de, de, de cartel, la mayoría veteranos. Eh. Pero con cartel todavía, ¿no? Pues que todavía hacen el trabajo, ¿no? Ah, eh, sí. Y a propósito de, de veteranos de Liga Mexicana, René, este, los Broncos de Reynosa anunciaron que Chucho Sommer será su próximo manejador en esta campaña que, que arrancará a partir de abril. Y, y bueno, pues... Eh, creo que son este no era lo que quería, pero al menos tiene trabajo, ¿no? Sí, trabajo y va de manager. No va a ir de coach ahora. Sí, va de manager. Así pues es como como esas plazas de Reynosa, algunas es eh, como no sé qué te puedo decir, Monclova, Huascalientes, es como un, un símil, ¿no? Como es en, en el fútbol, los entrenadores así de, como Sergio Bueno... El Profe Cruz... El Profe Cruz, que andan en todo ese equipo en Puebla y así... Entonces, hay trabajo, eso es lo importante, ¿no? Así es. Y en la lista negra que tengo aquí, porque ah, hay, ver, aquí está la, está la lista negra, pues... Ahorita que nos habló la señora Marta Ureta, pues también nos pidieron pues, que nos están siguiendo... Eh, Ciro Mares, el eh, señor Alejandro Sosa, también está José Velázquez, Sergio El Chino González... Y pues eh, también... Eh, Juanito Orozco, Juanito Orozco, los hermanos Pérez. Lo vi pichar a Juanito Orozco. ¿eh? Ah, qué interesante, pues entonces vamos, vamos a comentar de ese juego de los Yankees. Y este, hoy, este martes 13, Apolinar Reyes está cumpliendo años, 88 años para don Apolinar, que debe estar ahí sintonizándonos en la Colonia Libertad. Muchas felicidades a este querido amigo Apolinar. Oh, miembro del Salón de la Fama. En... Sí, de los mejores directivos que ha tenido. El deporte, y no solamente el béisbol, sino el deporte en Baja California. Es conocido como la enciclopedia ahí en el burrito con Ronero. Y la verdad que platica grandes historias del béisbol de Tijuana. Eh, se encuentra muy bien de salud. este eh, Apolinar, así que un abrazo, un abrazo para un gran amigo. Hablando de Apolinar, eh, me comentaba Chavita Rincón, ¿Sí? de un juego que hubo en los años 60 en el Benito Juárez. No sé cuántas entradas duró, fue un juego larguísimo. Dice, no recuerdo los equipos, nomás sé que fue de mucha, iba a buscar el periódico, me que tiene el periódico. Consulté con Navarrete y me dijo, el único que se va a acordar es a Polina Reyes. Sí, es que siempre es la referencia, pues. Sí, sí. Ese es el gurú, pues. El que se sabe de todas, todas. Sí, así es, Muchas felicidades al buen y querido amigo Apolinar. Me imagino que en el eh. burrito correros le, le van a tener su. Su pastel para, para el próximo próximo sábado, así que, pues, hoy 88 años y bueno, la forma en que él, la lucidez que tiene, ¿no? Totalmente, no, 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 excelente, muchas felicidades, los mejores deseos para Apolinar Reyes. Bueno, bueno, eh, ¿te fuiste al béisbol juvenil? Sí, 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 este, mira, es que yo hago un tour, ¿no? Eh, Empiezo por los Masters y fui al, al Picayolo Nieves y ahí estaban ya empezando el juego de Albarroja contra el equipo de Piratas que pidió la revancha. Pero Albarroja viene muy, muy fuerte, trae refuerzos. Ahí está... Este ese, es el del de, de el equipo de Albarroja justamente. Sí, sí eh, se, se llevaron la victoria otra vez. El equipo de José Luis Amador... Ellos eh, están en pretemporada. Eh, ¿no? Sí, es pretemporada. El equipo también que donde está el Quinioni Plasencia eh, se ha visto muy bien. Trae pitchers de tecates muy sólidos, muy fuertes. Por pues cierto, qué bonito se ve el césped del Horacio Nieves. ¿eh? Sí, fíjate qué diferencia al, al, al parque del Nido de Mexicali. Es ese, no, el es, Nido de Mexicali se me fue el campo de softball de los hermanos Pacheco. No, no, te digo, es que no hay comparación pues, en el, en la, el mantenimiento, pues. Así es. el trabajo, de, del riego y todas esas cosas. ¿no? Ellos están apenas en, en pretemporada y los demás... Sí. Los Yankees por ejemplo. No, esa ya es temporada ya es oficial, temporada pero regular, es, ¿no? es otra categoría, son los super veteranos. Ahí se ve en, en la pantalla a Amador con, con el Randy Cervantes. Entonces, este, pues le volvieron a, a ganar los del Albarroja, este, la verdad que va a estar en la pelea, eh, el campeón es, es el equipo de los Yankees. Y aquí ya estamos en lo que es el viejito García, aquí está batiendo el Chivata Lozano contra el equipo de los de los Pinos, y es este, es un receptor muy sólido, muy fuerte la ofensiva, que ha recibido propuestas, pero financieras muy fuertes de allá de, de Rancho Contreras de Rosario. Ay, ¿no? caray. Estaban los de un fuerza. Yo dejé el partido 12 carreras a cero. No, pues imagínate, cayeron 8 carreras más. Aquí está en la caja de bateo Clemente Rincón, que hizo un gran lance jugando la segunda base y bateando estuvo estuvo bien porque dio tres imparables. El, doctor, el doctor Salcior, que está en el cajón de coach, ¿no? Eh. Oh, no. Vamos a checar. Porque, Parece a la no, distancia, es, ¿no? ¿o ¿no? Porque ahora estaba dirigiendo Luis Alonso Mendoza y, y este Rigo Jiménez, que ya regresó de, de vacaciones, andaba por allá, por, por Tecuala y por algunas poblaciones de hermosas, por allá de las playas hermosas de, de Nayarit, ¿no? ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades! Que, que tú conoces por allá. No, no, sí, sí, cómo no. No, eh, estaba interesante el partido cuando llegué, pero hubo un rally allí grande. En la tercera parte de la carreras. Sí, en ese, si en, siete. Ese, en ese rally, mira, aquí vino el batazo de hit de, de Clemente. Ancla en la tercera Manuel Caras Acosta. Y es Luis Alonso Mendoza, porque su Luis número Alonso, siete sí. es el que siempre él trae en las espaldas. Y aquí viene un bateador muy peligroso que tiene toda la estampa, parece que es eh, Tomás Gutiérrez. Sí, es Debe Tomás, ser el sí, 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 es Tomás Gutiérrez. Pues este, un, un triunfo tranquilo, amplio, este, no tuvo problemas el Rodolfo Franco, que fue el pitcher abridor. Así que eh, otra va invicto, eh, va, va de líder el equipo de la Unión y Fuerza. Eh. No, y hacían carreras, pero queda contento. Sí, le pegaron muy fuerte. De hecho, todos los equipos este, que fueron marcados como favoritos se llevaron el triunfo. Mira, el antecelista es eh, Enrique Moreno, el profe, es de Chihuahua. Eh, juega muy bien la tercera base. Sí y es Luis Alonso que está de, de coach. Sí, sí, es. Y además pichea y parece que va, va para la próxima temporada co contratado por este el magnate Clemente Rincón. ¿no? Ah, caray, no. Ya, está como el rancho una... Contreras, ¿no? <laughs> Quiere todo. Sí, sí, sí. <laughs> bueno, pues, antes... decía, René, pues los favoritos pues, se impusieron. este El caso de Unión y Fuerza le pasó por, le pasó por encima a los Pinos. Y luego Yankees. Ah, oh, pues ahí está pichando Lalo Valdés, imagínate. El mil millas le dicen a, a Eduardo Valdés. <laughs> ¿Cómo la ves? <laughs> y este, Yankees eh, también derrotó fácilmente a Hotel García. Y eh, los tiburones en el Horacio Verdugo. el Verdugo, exactamente. Ahí estaba pichando Juanito Orozco en el, en el ¿Sí? equipo de los, de los se, Yankees. Se llevó la victoria. En Mira el... Esta línea qué buena salió por arriba de tercera. Tendida, ¿no? Sí. La sí. carrera para joy y allá viene Clemente a toda velocidad para viene el tiro tiro le pega al mismo a Clemente le decía mira dónde le está pegando arriba del cinturón sí le dijo te dije que te barrieras ah, pues no ahí, se barrió y le dieron el pelotazo ahí ¿no? están los riesgos ¿no? de una lesión y, y bueno pues este aquí seguimos ahí en el viejito García porque allá al fondo se ven algunas instalaciones de, del politécnico y, y bueno, pues el viejito. Sí, pues, cambio de pitcher allí. Ahí están los, los umpires. Me parece que el que está allá al fondo es el charrito González, que acaba de llegar de Guadalajara. Aquí está Rodolfo Franco, ¿eh? Que fue el que ganó el juego. El ¿no? pitcher ganador, exactamente. Que fue el que ganó. Y, y mira, René, lo que es el, el, el temporal, el pasto de, de temporada por las lluvias, qué bonito se mira. ¿eh? Sí, no, ya lo que sea, el estadio del nido, ¿no? Claro, imagínate, pues el domingo la la es que mencioné el campo de los hermanos Pacheco, el de Softball. Hace poco le pusieron el, el pasto y la verdad es una tristeza verlo, cómo está el campo, el terreno de juego. Este ya es Juanito Orozco. Sí, es Juanito Orozco. Eh pues es que la, la cosa es, es muy clara, muy sencilla René. toda la vida de Juanito si, no, y aparte, antes de lo de Juanito si no le dan mantenimiento, si no hay cuadrillas o alguien que, como Martín ahí en el verdugo, que es el que arregla el campo pues lo tienen en impecables condiciones, aquí viene un batazo que eh, es de imparable parece que lo conectó el gallito, que es de los de los refuerzos, este gallito es de ensenada ahorita se me, se me escapa el el apellido, pero ahí está el bambino, Abel Sánchez. El bambino, sí, sí, es el que estaba ahí está Juanito, mira. Aquí está Juanito, mira. Eh, Toda una vida dedicada al béisbol. Colgó cinco ceros. Pero ya, ya supimos eh, por qué gana tantos juegos. Ver, no, no, que pues que es que lo motivan desde las gradas. No, su esposa, aparte de eso, abuela. no, no. Lo tratan como rey desde la mañana, le, le preparan su desayuno y todo, y, y pues, y le dan sus vitaminas, ahí, sus, sus huevos tibios, ¿no? Al fondo está el Empire este, Lara. Y, y bueno, pues Yankees, trae muy buen equipo Yankees, eh, pero el líder, eh, ahorita en Superveterano de la Mature, es eh, Unión y Fuerza, que va invicto. Y, y Yankees está en la pelea, eh, José Luis Mayas el manager. Y Orozco está teniendo muy buena campaña, se resiste a irse a los Masters. No, me imagino. Fíjate, a mí me tocó hace muchos años ver a Juanito en la Primera Fuerza, con la cima, ahí en la Liga Municipal. Y ya era Juanito Rosco. No, estamos hablando de los 70s. 80s, 80. A mí me tocó verlo, ¿no? Mira, aquí está el zurdo Rubén Escalante, que ahora juega con el. Hotel García, era parte de del equipo de los Yankees, pero hubo un complot ahí, una desbandada ahí. La encabezaba Pancho Villa y se llevó varios, varios jugadores. Pero los Yankees están tremendos, ¿eh? tienen muy buena muy buena base, pues. Pues bueno, ahí estaba Juanito lanzando por el equipo de los Yankees. Ah caray! Esa rasurada, sí. Tremenda. Se estaba riendo el bateador. Dijo, Oye, pues esa fue una recta que de 90. Sí, sí, sí. <laughs> Pero Le cada, tercer, bola, cada ¿no? tercer día. ¿no? <ríe> <ríe> bueno, pues este fue el juego. Y luego, mono, ¿estabas tú en el béisbol, decíamos, en el en el campo de la juvenil? Sí, este te, te repito me fui yo al, al, al Cliserio, Cliserio Sánchez. Sánchez y el juego de los Cardenales que estuvo fue un juegazo con una, un gran número de aficionados y, y la verdad este por una carrera se decidió el partido ya este el equipo de César Castro de Cardenales de, de la Mature, bajo ahí bajera Márquez que es de los jugadores importantes de los Yankees y allá va Oscar Terán que está, está debutando aquí está el Chito Verdugo eh por Abrió por el equipo del Hotel García, Hotel Chito García. Verdugo, hermano Miguel. Y es hijo de Horacio Verdugo, de Horacio bueno, Verdugo. Pues Está en el Salón de la Fama. Y bueno, pues él cargó la derrota. Antes ah, decía, y entonces este. Ya la serie final, René, ojalá podamos, que podamos cubrirla. Va a ser este Orioles contra Cardenal. Ahí está el bambino, mira, mira, fíjate como Baby Rude, eh. Nomás le falta el número 3. Ahí está, a la zurda. Así con el abdomen así llenito. Y, y míralo, ¿eh? Cómo señala. No, así sí, como sí, que sí. me voy para allá, para la banda del Rey Fielder, ¿eh? Y este... Eh, a ver si, si nuestro, nuestro auditorio debe saber por qué Baby Ruth usaba el número 3. Es una buena trivia. Sí, sí. ¿Por qué Baby Ruth? Porque ahorita el bambino, si yo digo el bambino debe traer el número 3, y si trae el 7. ¿Por qué Baby Ruth siempre usó... En su espalda el número 3. Yo sí me la sé. Sí. Pero no la voy a decir. ¿Qué? El cachero es Pancho Villa, ¿eh? Pancho Villa, no el guerrillero, ¿no? Este es beisbolista, ¿no? Así es. Una recta pegada ahí para el bambino, Abel Sánchez. Y, y bueno, pues es de los, de la gente que patrocina ahí al equipo, ¿no? Al equipo lo tiene. tiene muy buen ambiente, fíjate, este. Hacen este muy buena camaradería después de los juegos. Ahí va el bambino, mira. Y ahí está Chavita Rincón, ¿eh? Ahí está Chavita, sí. El número 13. Y pues, algo le dicen allá a Chavita, que sonríe, ¿no? <laughs> es este, categoría de superveteranos, hay juegos, este, de equipos muy fuertes, ¿eh? Entonces, este, en este caso, pues, todos los favoritos eh, pasaron, pero con mucho carreraje sobre los contrarios, pero equipos fuertes... Estamos hablando de líder, Unión y Fuerza, Tiburones y los Yankees. Y los Yankees son los tres fuertes. Llevan a los playoffs, ¿no? Ah, pues, este. Les, les decimos la. la respuesta. Final. Bueno, sí, a ver. Este. Resulta que cuando empezó el béisbol en aquellos tiempos, este, a los peloteros les daban el número de acuerdo a la posición que, que ocupaban en el orden alba En el orden Al Bat. En el orden Entonces Baby Rule lo ponían. De, de, de tercer bate y por eso le dieron el número 3. Mm, Ahí está sí. Eduardo, Eduardo Valdés, el Piernas de Oro, le dicen. Esto es como la de las bolas y los strikes, ¿no? A ver. El strike se marca con la derecha. Esto no se usaba en el béisbol antes, pero hubo un bateador que era sordomudo. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Y pidió a los ampayas que con las manos le señalaran Para la mímica cuando que era fue... el strike cuando era la bola. Sí, así entonces, es. A ver, entonces la final. Platícame, ¿cómo va a ser esta final del el Juvenil? Ah, te, te digo, este es Orioles, que estaba esperando, que tiene muy buen equipo, pero a ver si no les afecta este, inactividad? la inactividad. Y contra el equipo de Cardenales de la Liga Mestre, de... que trae muy buen equipo, a ganar eh? cuántos? Ah, siempre son dos de tres. Dos de tres. Sí, sí se la se vienen tan rápido. Y... ¿Empiezan este sábado? Sí, lo más probable. Entre, entre, entre sábado y domingo, pero, pero sí vale la pena que que acudan porque van a ver ustedes un buen platillo de béisbol con las jóvenes promesas de Tijuana, que ya están de 14, 15 años, ¿no? Lo que es, de calidad, creo que es la cole. jóvenes, ¿no? Sí, sí. La verdad vemos a unos jóvenes que qué bárbaro. Digo, increíble el béisbol que juegan por la edad, pero ya están demostrando muchos de ellos que tienen el potencial para jugar. Sí, en el ya, la ya ahí se les ve este, ya les tampa eh, las condiciones que tienen porque ya vienen siendo como promesas. Pues. Así es. Pues se nos acaba el tiempo, homo bono. Pues eh, ha sido un placer, René, este, hablar de béisbol. Vamos a, a ver este, qué tanta gente se va de aquí de Tijuana para Mexicali. Para ver, también, pues tiene mucho cartel todos los tijuaneses que vienen. Pues Benji va a jalar a toda su familia. Tuve una plática con su hermano Gilberto, que en la oportunidad la vamos a sacar todo. Y bueno, pues toda la gente que va a jalar los Robles, Ismael Salas, el Buzo Guzmán y Donald Cañedo. Nos vemos el próximo martes. Los espero aquí, a mi gente del béisbol local. Y me Imagino que también la gente de los Toros de Tijuana ya va para allá mañana, viene eh, mexicano con jugadores importantes, con Culiacán también. Así, sí. Fue un placer, Muchas o sea, gracias. La ¿Cómo? verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo, rapidísimo, porque es muy ameno todo lo que es sobre el rey de los deportes, ¿no? Pásenla bien, amigos. Los espero el día de mañana aquí en Tribuna Deportiva.